Rey Arturo, te reto un duelo por la corona de Camelot. Bueno, vamos a Camelot. He de pedirle permiso al rey Arturo, a Arturia, sobre un par de cosas. Así que espero que me lo conceda. Son planes bastante ambiciosos. Espera. Te estaba esperando. ¿Tú qué haces aquí? Tú no eres Arturia, Smithrex. ¿Qué haces tú aquí? Perdió. Y ya no está. ¿Pero qué significa esto? Ahora Camelot me pertenece. No. Esto... Esto no puede. ¡Vete! Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Cómo que perdió? ¿Perdió? ¿Perdió en un duelo? Esto es imposible. Ella no jamás perdería en un duelo. Supongo que sería algún tipo de trampa. Pero esto es horrible. Se me ocurre solo un plan. Un plan perfecto, maravilloso y sin fisuras. Crearé una máquina del tiempo. Cambiaré la historia. Y haré que vuelva. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto, hoy tenemos una misión, que es construir una máquina del tiempo en Minecraft. Y todos sabemos que para una máquina del tiempo hace falta beacons. Así que vamos a un lugar en el que hay muchas casas y cosas que creo que podemos utilizar. Si os fijáis, aquí hay como un pueblo que tiene hecho Sainz, que es básicamente una casa de cada bloque. Y vamos a construir una de estas de beacons, que será la máquina del tiempo, que nos lleve al pasado para poder rescatar y volver a traer de vuelta al rey Arturo. Así que necesitamos 40 beacons, y 40 beacons es una burrada. Y creo que necesitamos alguna forma de conseguirlas. Así que... ¿por qué no hacemos una Netherfort mega optimizada para cazar Wither Skeletons y conseguir un montón de beacons? Vamos allá. Y para eso primero tenemos que encontrar una Netherfort adecuada. Y os doy la bienvenida en modo espectador a la fortaleza que vamos a utilizar. Muy bien, ¿por qué he decidido utilizar esta fortaleza? Bien, pues tiene varias cosas. Primero, tiene muchas intersecciones. Las intersecciones son muy importantes porque son áreas en las que aparecen muchísimos más Wither Skeletons. Una parte que son dos brazos muy largos en el bioma de Soul Sand Valley. En el bioma de Soul Sand Valley aparecen más mobs de fortaleza. Eso significa que va a ser mucho más eficiente y que nos cunde tener partes de la fortaleza en el bioma de Soul Sand Valley. ¿Y qué vamos a hacer para optimizar una fortaleza del Nether para que salgan más Wither Skeletons? Pues vamos a aprovechar al máximo las mecánicas del juego. Ahora mismo estoy en una copia del mundo, en modo creativo, y como veis ya están apareciendo, ya es fácil encontrarse Wither Skeletons en esta fortaleza. Es una fortaleza muy muy productiva ya de por sí. ¿Por qué? Pues por el Soul Sand Valley y porque tiene mucha lava. ¿Qué es lo bueno de la lava? Que en la lava no pueden aparecer mobs. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En un radio de más o menos 150 bloques desde cualquier lateral de la fortaleza, tenemos que slabearlo. Si hay lava, no necesitamos slabear, pero en lugares donde haya tierra, pues vamos a necesitar poner una capa de slabs por encima. ¿Para qué? Para impedir el spawneo de mobs y que todos los mobs hostiles se spawneen en la fortaleza, que es donde queremos que aparezcan y que aparezcan Wither Skeletons. Muy bien, pero además de slabear, que es lo normal, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer algunas técnicas un poco más avanzadas, algunas más novedosas, otras menos. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener que optimizar el Netherfort. El Netherfort, realmente uno diría, vale, ¿dónde spawnean? Aquí, pues solo hay que alisar y ya está. Perdón, solo hay que slabear y ya está. Pero no, el Netherfort tiene varios suelos de spawneo. Así que vamos a intentar explotarlos del todo. Y realmente, un Netherfort completamente optimizado no tiene esta pinta. Tiene esta pinta porque las Netherfort spawnean mobs basándose en sus bounding boxes. Y las bounding boxes son mucho más grandes que el área que está construida como tal. Y, por ejemplo, un túnel de una Netherfort
tiene una bounding box que llega hasta aquí, es decir, aquí pueden aparecer Wither Skeletons, aquí pueden aparecer Wither Skeletons y aquí pueden aparecer Wither Skeletons. Entonces es muchísimo más práctico dejarlo así para que aparezcan. Así que estos tres pisos los vamos a hacer en toda la fortaleza. Y además vamos a aprovechar estas zonas de aquí, las intersecciones, que como veis es una zona en la que se concentran muchísimos Wither Skeletons, es una zona en la cual se puede expandir un montón de bloques, concretamente creo que 9 bloques desde aquí es lo que se puede hacer, por lo que son zonas de spawneo muchísimo más grandes que se pueden delimitar así, y todo esto mezclado con los tres suelos y con una cosita que vamos a hacer, que es utilizar Soul Soil y Soul Speed, que es la nueva mecánica de la 1.16, para movernos con botas muchísimo más rápido por aquí y de poner beacons, vamos a crear una fortaleza del Nether en la que cazar sea espectacular, sea prácticamente como un minijuego dentro del servidor. Así que tengo muchísimas ganas de empezar esto y es un vídeo que llevo muchísimo tiempo preparando, así que vamos a por ello porque va a ser largo. Todo esto es lo que estaba haciendo yo, junto con otros miembros de la Federación, Sainz, Pedro, Víctor, durante gran parte del mes de agosto. Han sido un montón de slabs y un montonazo de horas que habéis visto comprimidas en muy poquitos clips, porque realmente estar grabando y trabajando en esto era muy incómodo, pero hay un par de cosas más que quiero que veáis, porque hay que llegar hasta allí, así que ha habido que construir un túnel del Nether y hacer algunas cositas, así que además de la fortaleza que habéis visto, hemos tenido que cazar un montón de withers porque queríamos iluminar el túnel de forma muy muy especial.
Bueno, creo que ha llegado el momento de que hagamos un reveal, propiamente dicho y decente, de esta cosa. Así que vamos a ir para allá y dejadme bajar un momento el volumen del juego. Así que vamos a coger el túnel del oeste donde pone Project Blue Sky. ¿Por qué Blue Sky? Este ha sido el nombre en clave que los de la Federación hemos utilizado para referirnos al proyecto mientras lo construíamos en secreto de todo el mundo. Porque, bueno, por ejemplo, Unai está en el trono de Camelot y Smithrex, Unai no es miembro de la Federación, así que no podía saber que estoy obviamente intentando... Lo siento, me cuesta mucho mantenerlo. Que estoy obviamente intentando crear una máquina del tiempo para acabar con su reinado. Así que hemos creado el proyecto Blue Sky, el cual, pues, complicado saber cuál porque estuvo tapado mucho tiempo. Así que vamos a seguir por este túnel y de momento está todo casi igual que siempre, no le hemos hecho muchos cambios. Y por aquí seguimos y llegamos a este túnel, el proyecto Blue Sky, propiedad privada de la Federación y la banderita de la Federación. Y como veis aquí tenemos este túnel del Nether que sí, está iluminado con beacons. Sí, está iluminado con beacons. El flexeo. Había que hacer el flexeo. La verdad, hacer esto ha sido muy cansado. Hacer todo el túnel de beacons. Y hacer un túnel así de largo. Porque quiero que veáis, no voy a cortar el viaje en barco. Y os voy a contar tonterías mientras vamos. Y estoy gesticulando con la mano porque estoy viajando con una mano. Y vamos a ir para allá porque todo este túnel está hecho... Eso, está iluminado con beacons. Y de verdad, no sabéis cuántos beacons ha sido esto. No sé si han sido 140, 150 beacons. Lo que significa que es eso por 3 de calaveras de Wither Skeleton. Que yo, como soy malo en mates, no lo voy a calcular. Pero es vosotros que sois genios, porque sois personas muy inteligentes, porque estáis suscritos a mi canal, sabréis, pues bueno, cuántos son. Antes de llegar aquí, que es el sitio grande, el Big Boy, os voy a enseñar una cosita que hay por aquí que todavía no está terminada, porque esto es imposible terminar todo. Que es que aquí hay un túnel extra que lleva a otro portal del Nether. Y diréis, ¿a dónde narices lleva esto? ¿Por qué tenéis otro portal del Nether al lado del proyecto que está en el Nether? Pues porque este portal lleva a un End Portal. ¿Y para qué viene muy bien? Pues viene muy bien para un par de cosas. Primero, para que durante todo el trabajo que hemos estado haciendo y cuando estemos trabajando los miembros de la Federación en la fortaleza o cazando, podamos rápidamente venir aquí e ir al End a reparar nuestras cosas. Como sabéis, hay varios portales del End por cada mundo. Hace un par de versiones solo había 3, ahora hay muchísimos. Pero ahora hay muchísimos, simplemente encontramos otro. Y es un portal del End distinto al que se utiliza normalmente, pero que lleva al mismo End, al mismo sitio, al mismo todo. Y que utilizamos para reparar nuestros ítems, para ir rápido a la granja de Endermans. O incluso para usarlo como un fast travel a casa, para simplemente meternos por el portal y reaparecer en el último sitio donde hayamos dormido. Y ahora sí, voy a enseñaros el proyecto Blue Sky en todo su esplendor y en todo lo magnífico que es. Así que bueno, aquí tenéis un pequeño sneak peek de por dónde se baja. Yo me voy a poner en F1 y por aquí podéis ver, este es como el lobby del proyecto Blue Sky. Aquí tenemos todos los materiales que hemos estado utilizando y un diseño que a mí me parece que es muy bonito. Porque, bueno, tenemos cosas por aquí metidas por las paredes, el techo así hundidito con Weeping Vines, me parece. Unas banderitas nuestras aquí, un Ender Chest, y voy a aprovechar para cambiarme de espada a una espada que me parece que ya conocéis. Así que vamos a cambiarnos. Y vamos a bajar por aquí. Así que si bajamos por estas escaleritas de aquí, todas hechas con un slab inferior, vais a poder ver en todo su esplendor el proyecto Blue Sky. Y bueno, ya veis que los spawns son bastante locos. Y en cuanto lleguen los beacons, podemos empezar a cazar por aquí. Me he olvidado de lo más importante, que es coger las botas de Soul Speed. Pero bueno, ahora mismo estamos cazando a poca eficiencia porque ya he gastado todos los spawns de este lateral. Pero si venimos por aquí, fijaos en los spawns de mobs de fortaleza. Hemos tenido bastante mala suerte porque han spawneado muy pocos Wither Skeletons, pero si venimos por aquí podemos ir eliminando a todos los pigments de un golpe y no se cabren con nosotros, lo cual está genial. Podemos seguir cazando por aquí.
Y nada, me gusta muchísimo el proyecto Blue Sky, como ha quedado, porque... Porque, joder, es un sitio que además de ser productivo para nuestro mundo, es divertido de utilizar. Yo, cuando quise conseguir un montón de beacons, dije, vale, a ver, puedo hacer una granja de Wither Skeletons, que es mucho más sencillo de hacer que esto, porque en vez de optimizar, solo tienes que slavear. Y bueno, consideré que era muchísimo más fácil de hacer que esto, se consume mucho menos tiempo, y realmente en todo es muchísimo más efectivo, mucho más eficiente. Ya llevamos dos cabecitas de Wither Skeleton encima, así mientras hablamos. Pero, ¿por qué no lo he cogido? Porque no es divertida de usar. O sea, tú vas a una granja de Wither Skeleton y te tienes que quedar AFK horas. Y por un material que a mí me gusta conseguir, que son las calaveras de Wither Skeleton, y bueno, todas estas cosas que nos da la fortaleza, que a mí me gusta conseguir y que a mí me gusta cazar, pues dije, ¿por qué no hago una fortaleza de caza? Ya hay una fortaleza de caza en este servidor, que os enseñaré luego si queréis, pero bueno, aquí ya está subiendo la cosa, ya hemos conseguido tres calaveras de Wither Skeleton, y ya hay una fortaleza de caza en este servidor, que la hizo Santi, pero aparte de que Santi no es parte de la Chad Federación, pues yo quería hacer una mejor, porque la suya es una fortaleza maravillosa y no voy a ser yo quien la critique, pero es muy de batalla, no está tan optimizada, está solo hecho el eslaveo realmente, y ya es muy efectiva, pero yo quería hacer una perfecta, una que pudiese decir, es que no hay forma de mejorar la velocidad de esto. Así que vamos a cambiarnos las botas y vamos a cazar un poquito de verdad, para que veáis el auténtico potencial de lo que es cazar aquí. Y ahora veis cómo se mueve uno por aquí. Puedes ir a cualquier sitio donde hayan aparecido Wither Skeletons en cuestión de segundos. Puedes ir a los laterales para despawnear, bajar aquí, cada piso tiene lo suyo. Y también os voy a explicar otra cosita que estaréis viendo y de la que os estaréis dando cuenta, que no tiene mucho sentido, que es por qué hay como... líneas o trazas de otros materiales en el suelo. Bien, estos son los cuadrantes de la fortaleza y es el cuadrante en el que spawnea cada cosa. No están hechos exactamente en cuanto a cómo spawnea el jugador mobs en el juego, pero están hechos para que cada jugador, porque esta fortaleza, como es una fortaleza comunitaria, esperamos que más de una persona a la vez pueda estar cazando aquí, y está diseñada para ello, está diseñada para que sea más efectiva cuantas más personas estén cazando aquí. Con una persona, pues ahora mismo está siendo bastante efectiva, pero con dos o tres esto es una locura. Y está hecho para hacer áreas de despawneo, para que si hay muchos pigments y no apetece matarlos, puedas moverte, o para que dos personas no estén en la misma parte, entonces... está hecho para que, sin tener que decir coordenadas, puedas decir, estoy en oro, estoy en hierro, estoy en púrpura. Y podamos entendernos sobre qué zona de la fortaleza estamos sin tener que dar muchísimas explicaciones. Es uno de mis proyectos favoritos que he hecho nunca y... la verdad empequeñece casi cualquier otro proyecto que haya hecho. Ha sido un proyecto de muchísimas horas, que han sido pues casi o más de 80.000 slabs colocados. Entre todos pues hemos puesto y quitado casi 40.000 bloques de netherbrick entre todos. Y hemos creado una de las mejores fortalezas en las que yo he cazado nunca o en las que he visto cazar jamás. Todo esto ha sido... Trabajo hercúleo, y no quiero enrollarme muchísimo, pero es que es muy divertida para cazar. Pero bueno, estoy muy contento con cómo ha quedado, así que no sé si va a haber algún clip más en este episodio, o algún clip en espectador despidiéndome o qué, así que dejo este clip por aquí y me quedo cazando un ratito, porque me gusta mucho disfrutar de este monstruo que hemos construido. Así que vamos a hacer una incursión más. Vamos a salir por aquí. Vamos a despawnear toda la fortaleza. Y voy a enseñaros lo que se lía cada vez que entras aquí. Porque de verdad es un espectáculo. Oh, pues no me he alejado lo suficiente. Bueno, patata. Ahí va otra cabecita. Llevamos cuatro. Pero bueno, y me diréis, ¿para qué narices has hecho todo esto? El episodio ha comenzado contigo queriendo hacer una máquina del tiempo. Y sí... vamos a tener que conseguir 40 beacons, así que no puedo prometer nada, no puedo prometer que vaya a funcionar lo que quiero hacer,
Pero mi idea es cazar los 40 beacons en streaming. Hacer un streaming muy grande y muy chulo un día de estos, no sé cuándo, probablemente suba un aviso de cuándo lo quiero hacer. Un streaming, si es posible, en YouTube, para que estéis todos notificados, aunque sé que Twitch es algo más interesante para hacer directos, pues... creo que quiero hacerlo en YouTube, pues porque se queda subido, además, y lo puede ver quien no lo haya visto a tiempo y tal. Así que vamos a hacer un streaming aquí en YouTube, cazando todos los beacons que hagan falta, porque son 40 beacons y lo que significa que son 4x3, 12, 120 calaveras de Wither Skeleton, lo cual son pues casi dos stacks. Es una locura, pero bueno, supongo que me podré traer a un par de mis panas, de mis buenos amigos, a que me ayuden a cazar aquí y a conseguir las ansiadas cabecitas de Wither Skeleton. Y nada, llevo grabando ya un buen rato y cazando por aquí 5 cabecitas, todo está muy guay, las cosas son maravillosas una vez consigues una granja o terminas un proyecto así de grande. Y estoy muy muy orgulloso de cómo ha quedado, es que no puedo decir otra cosa, solo me puedo deshacer en halagos hacia mí mismo, y eso es poco humilde, así que antes de que se me infle la cabeza como un globo y empiece a volar, voy a despedir el episodio. Así que muchas gracias por este vídeo, si os gustó dadle a like, suscribíos para más vídeos, y hasta otra. Wow, pensé que nunca la terminaría, estoy muy feliz ahora mismo. Estoy muy feliz, damas y caballeros.